a todos, muy buenos días, buen día, buen giorno, bonjour. Es un placer estar aquí de nuevo, Mi Abuelo Fit, el programa lleno de información, educación, entretenimiento para llevar una vida saludable en la segunda juventud. Y aquí tenemos a Osvaldo Díaz. Muchas gracias. Muchas gracias por estar conmigo. Director de fitness de Cano Health y aquí respondiendo nuestras preguntas. Siempre, y ustedes participen, llamen, pregunten, que aquí les vamos a resolver todas las dudas. Y hoy vamos a hablar de los beneficios del estado de ánimo después de hacer el ejercicio. Es verdad, don Osvaldo, que mucha gente después de hacer ejercicio, que a veces está en un estado de depresión o ataques de pánico o ansiedad, después del ejercicio se siente mejor. Cuando usted está haciendo actividad física, hay una serie de mecanismos internos desde el punto de vista fisiológico que ocurren en la persona que le dan ese estado de bienestar, de sentirse mucho mejor que antes de hacer ejercicio. Los estudios han demostrado que todas aquellas personas que hacen actividad física enfrentan la actividad diaria con mejor disposición, con mejor actitud y inclusive también socializan mucho mejor que las que no hacen actividad física. Por eso está comprobado de que cuando usted cambia su vida o forma de pensar, cambia su vida, físico. Cambia su físico también. Es así. Yo a veces me despierto en un estado súper depresivo, a veces me siento mal o con tensiones premenstrual y todo. Y luego de hacer ejercicio me siento mejor, me siento que no me arrepiento. Prefiero que me duelen las piernas a que me duele el alma. Hay muchos estudios cuestionar que el ejercicio no ayuda a la salud. En estos tiempos ya está fuera de lugar, porque está comprobado que la persona que hace actividad física enfrenta mejor la vida diaria, pero también le mejora mucho su vida. ¿Usted lo siente cuando hace su ejercicio? Sí, cómo no. Es más, yo puedo decir que en el caso mío personal particular, y no me gusta hablar de mí, me afecta mi carácter. Así que cuando no haces ejercicio, mejor ni hablar. No, mejor no hablar conmigo. Inclusive, cuando estoy un determinado tiempo trabajando solamente en el aspecto que no tiene nada que ver con ejercicio, en cualquier otra actividad, yo busco la actividad de hacer ejercicio. Hay que buscarlo para hacerlo. Porque es de la única manera que me siento yo mejor. Por tanto, si usted se siente bien haciendo ejercicio, hágalo. Exacto. Se va a sentir de mejor humor, se va a sentir mucho más sociable con las personas. Por eso es que yo siempre recomiendo, evidentemente, que hay... Más leve. No se siente más leve, no incluso. Clavado. Leve. Eres más abierto a recibir cualquier situación en la vida. Y salimos a preguntar a la calle si la gente se siente bien o no. ¿Cuáles son los beneficios del ejercicio en su estado de ánimo? Vamos a verlo. Muy importante que me siento ágil, que me siento... Porque si uno se pone quieto se queda. Me siento mejor, duermo mejor y me siento más linda. Mi opinión de ejercicio diario es que yo me siento mucho mejor desde que estoy haciendo ejercicio. Y me ha ayudado mucho a los dolores de mis piernas. Que están más flexibles, yo me siento más, que tengo más fuerza para todo. Así es, muy interesante. Yo creo que todos. En algún momento nos sentimos mejor después del ejercicio. Definitivamente, eso no hay duda. Más felices, más leves. Exactamente. Este dolor que nos causa alegría. Exactamente. A ver, don Osvaldo, y hoy, ¿qué nos cuenta? ¿Qué para levantarnos, para seguir con la vida? ¿Qué hacemos? ¿Recogemos? ¿Estiramos? ¿Vamos? ¿Squats? Nosotros nos levantamos. Hicimos alguna rutina para levantarnos, hicimos el aseo personal. Y ahora viene la parte más importante de nosotros, el desayuno. Que vamos a desayunar. Qué hay algunos detallitos ahí que vamos a explicar. ¿Qué te gusta desayunar? Oh, imagínate, una pregunta interesante. Exactamente. ¿Justo? Pero bueno, yo lo que trato no es enseñarte a comer, sino lo que trato es enseñarte alguna rutina para que ustedes tengan la oportunidad de verlo. A ver, muéstrenos la rutina de hoy. Vamos a hacer una rutina en el momento del desayuno. Algo que es muy normal, llegar delante de la mesa, delante de la silla, correr nuestra silla, la llevamos hacia atrás, nos ponemos de frente y lo típico de nosotros es llegar y dejarnos caer. Eso puede causar un daño a nosotros tanto en la espalda como en cualquier articulación, como por ejemplo la rodilla. ¿Qué es lo que se recomienda? Tal y como vimos en la vez anterior, en la rutina anterior. Llegar aquí, pararse delante de la mesa,
llevar la silla a un lado, tener espacio suficiente para poder colocar nuestro cuerpo. Y a la hora de bajar, miramos al frente, ponemos las manos sobre las rodillas, bajamos el coxis, bajamos la cadera y colocamos nuestra espalda después que hemos bajado completo sobre las rodillas. En esa postura podemos ya soltar las manos y nos disponemos a efectuar el desayuno. Es el proceso inverso que hicimos. Ustedes se recuerdan en los segmentos anteriores, para pararnos que hacemos lo mismo, llevamos hacia atrás, terminamos de desayunar, ponemos los tobillos atrás, nos echamos un poquito hacia adelante y nos apoyamos. En vez de apoyarnos en la mesa, nos apoyamos sobre la articulación de la rodilla, nos echamos hacia adelante y hacemos fuerza con los brazos. El proceso inverso lo hacemos también a la hora de sentarnos. Colocamos las manos sobre la rodilla, inclinamos el torso hacia adelante y nos sentamos. No tenemos necesariamente que dejarnos caer en la mesa. Esa es una rutina muy importante en el adulto mayor, a la vez que se va a desayunar. Cuando digo desayunar, digo las demás cosas, o sea, digo además también las demás actividades, como son también almorzar y comer. Pero siempre utilizar el apoyo de las manos para levantarse y para sentarse. Sí, yo no me he fijado, yo me siento así. Y te dejas caer. Y luego me duele la espalda y no sé por qué. Es la forma de sentar, muy bueno que nos haya dado ese consejo. Ahora, voy a explicar algo. No es una rutina o un método de cómo levantarse siempre, porque a veces vamos de visita a alguna casa y tenemos algunos muebles que no nos permiten hacer eso porque está... Claro, hay que adaptarse. Constructivamente no permite usted poderse levantar. Ahí hay que pedir necesariamente ayuda. Siempre, cuando usted no pueda hacer algo, la recomendación es pedir ayuda. Yo me siento en el auto, en la silla, en el piso, en lo que sea, y siempre con el golpe. Y luego termino con el dolor de la espalda. Y yo creo que la gente que nos mira en la casa también nunca presta atención, pero ahora hay que prestar atención. Ustedes tienen algún dolor de espalda y luego se dan cuenta. Es por eso, aprendan con Don Osvaldo, que él les enseña la posición correcta. Participen, llamen ya al teléfono que está en pantalla. Y aquí les contestamos la mejor forma de sentarse, de pararse para que no se lastime. Bueno, y aquí continuamos en mi segmento favorito, el segmento de la nutrición. Y para eso aquí tenemos a Sabrina Hernández, nutricionista registrada, que nos va a responder todas esas cuestiones. Bienvenida. Gracias, Graciela. Gracias. Siempre un gusto de estar aquí contigo. Me hago la idea que cada vez que vengo aquí salgo más fit. Sí, ¿no? Sí, yo me siento más fit. Después de tus consejos ya empecé a preparar mis licuados, mis cosas en la mañana. Qué bueno, más gracias. Saludable. A mí me encanta. Cuéntanos, hemos hablado de diabetes, hemos hablado de alta tensión, cosas que son buenas para la memoria. Y aquí tenemos un superalimento que los diabéticos lo toman. ¿Qué nos recomiendas? ¿Cuáles son? Yo diría que para las personas que tienen diabetes, lo más importante es el balance. Hay esa idea de antigua, mira que es antigua, y yo me paso con un placer realmente educando a las personas con diabetes, explicándole que la persona diabética puede comer todos los alimentos. Antes le decíamos, no puedes comer arroz, no puedes comer papa, no puedes comer un pedacito de cake. Eso no es así. Los alimentos hoy en día que consumen las personas con diabetes son los mismos alimentos que consumen las personas que quieren comer saludable. La idea es conocer la cantidad de carbohidratos que tienen los alimentos. Por ejemplo. Pero no cancelarlos por completo, como lo has dicho. Por supuesto que no, al contrario. Si una persona con diabetes está tomando medicina o tiene insulina, con más razón deben de consumir los carbohidratos. Si no, la medicina está funcionando para bajar el azúcar y no hay azúcar. Entonces, a estas pobres viejitos, por ejemplo, que vienen las hijas así todas como que mi mamá no puede comer esto, mi papá no le voy a dejar comer aquello, pero los tienen en medicina para bajarle aquel azúcar, entonces esos viejitos andan bien, bien desnutridos y arrastrados porque no tienen energía. Entonces es encontrar el balance. Entonces el superfood para la persona que tiene diabetes viene siendo, por ejemplo, buscar ese balance.
un pan, por ejemplo, una tostada de pan, que sea un pan como lo que hemos hablado aquí, un pan que tenga fibra, grano, que sea saludable, grano, semilla, puede tener 15 gramos de carbohidrato. Por lo regular, cualquier humano, ¿verdad? Eso se calcula con su nutricionista, que le puede decir exactamente cuántos gramos de carbohidrato la persona necesita, pero por lo regular, entre 30 y 45 gramos de carbohidrato es necesario para una persona que tiene diabetes. Esto los ayuda porque cuando van a mirar la etiqueta, van a ver que dice, ay, mira, esto dice que tiene 15 gramos de carbohidrato. Esto viene siendo una fuente para mí y si me como dos, estoy en 30, más o menos no me paso. El problema está cuando uno se come 90 gramos de carbohidrato o un pedazo de pastel que pudiera tener igual 90 gramos de carbohidrato. O sea, ir entendiendo los gramos de carbohidrato en los alimentos para las personas que tienen diabetes puede ser tan liberante, porque entonces puede consumir los que están prohibidos. Exacto. Y los alimentos buenos, que le van a dar una fuente excelente sin darle azúcar, que le ese azúcar que le va a disparar la necesidad de insulina, van a ser aquellos que hemos hablado que tienen fibra. Todo lo que tiene fibra no deja que la glucosa suba y la proteína. Entonces, la combinación... Entonces, tenemos el pan de granos, danos dos o tres más. La combinación de un alimento que tenga fibra con proteína, la quinoa, por ejemplo, con un pedazo de pollo, el huevo con unas pueden ser unas galletitas, hoy en día las están haciendo de fibra con arroz. O sea, una combinación que busquen algo con fibra. Los panecitos ingleses, que hoy en día los hay hasta con 8 gramos de fibra, igual con un pedacito de jamón, de pavo, de queso. Esa es la combinación perfecta para una persona que tiene diabetes. Y sin embargo, todavía oigo personas pensando que el diabético no puede comerse un pan saludable. No, no es así. Sí lo puede consumir. Fibra y proteína. Y por supuesto, todo el pescado, todos los alimentos con omega 3, las nueces, son excelentes para la persona que tiene diabetes. Todo de forma equilibrada. Claro. Exacto. Y antes de acostarse a dormir, una meriendita. Ah, bueno. Porque es importante, porque van a pasar muchas horas sin comer, para que no les dé un crash a las 3 de la mañana. Me encanta hablarle con los diabéticos. Qué linda. Muchas gracias por participar. No, un placer siempre. Gracias, siempre un gusto. Y ustedes en casa, llamen, pregunten, que aquí tenemos la respuesta. Ya regresamos. Y aquí vamos con la trivia. No se olvide que puede participar llamando al número que aparece en pantalla. Yo estoy bien de peso ahora. No necesito hacer ejercicio. Las opciones son verdadero o falso. Y la respuesta correcta es falso. Sí necesita hacer ejercicio. Aquí disfrutando del show Mi Abuelo Fit, contestando preguntas, mucha gente participando, preguntamos, le invitamos a ustedes en la casa, queremos saber cómo se siente, qué desearía mejorar, llamen ya y aquí tenemos a Don Osvaldo contestando todas las preguntas. Y ahora vamos a la primera pregunta. A veces pierdo el apetito. ¿Es malo no comer por muchas horas? En efecto, sí. Usted tiene que nutrirse sistemáticamente y no aleatoriamente. ¿Qué quiere decir eso? Si usted desayunó, usted no debe estar hasta la tarde sin ingerir alimento alguno. Usted debe sistemáticamente dividir el día en sesiones, 5 o 6 sesiones, e irse nutriendo poco a poco, pero no hacer la observación de dejar de comer y estar 6 o 7 horas sin ingerir alimento alguno. Don Osvaldo, no, aprovechando, yo tengo náuseas en la mañana y no tengo hambre. Cuando como, tengo como náuseas. En el desayuno, no puedo tomar desayuno, por ejemplo, que luego tengo náuseas. Usted dice, a veces no hay que comer, pero hay que comer, pero yo no puedo comer en la mañana. Ya a las 10 de la mañana ya empiezo a tener un poquito de hambre. Hay cosas que yo puedo responder y hay cosas que no puedo responder. Bueno, yo digo, si uno tiene hambre, quizás come. ¿Por qué te digo esto? Porque lo mismo que tú puedes sentir, no tengo por qué sentirlo yo. Yo puedo hacer que yo haga actividad física sin tener ingesta de alimento ninguno o cualquiera de las personas y salir, a, por ejemplo, a correr o hacer una actividad física y no pasarme nada. Sin embargo, hay personas que
si no ingieren algún alimento, no pueden hacer ninguna actividad. Se siente que se desmayan. Y por supuesto, si esas cosas pasan y de manera a menudo, vuelvo y repito, como siempre digo, consulte a su médico. Detrás de esas manifestaciones siempre puede haber algo que está pasando en nuestro organismo. ¿Y quién mejor que nuestro médico? Claro que sí. Bueno, vamos ahora a la segunda pregunta. Sé que tengo que caminar todos los días, pero a veces no tengo ganas. ¿Qué hago? Eso se llama motivación. La motivación es uno de los elementos más difíciles para hacer ejercicio. Hay personas, amistades, que me dicen, yo no camino si no viene alguien a mi lado. Yo no voy al gym a hacer ejercicio si no viene alguien conmigo. Tienen que tener un partner, una amistad o un parte de la familia. Porque depende mucho de la motivación que usted tenga. Si usted sabe que el ejercicio le va a hacer un bien, no hay mejor motivación, no hay mejor partner, no hay mejor amigo, no hay mejor familia que eso. ¿Por qué hago ejercicio? Si usted logra entender que hacer ejercicio es un beneficio para su salud, no hace falta ningún otro estado de motivación que sea esa misma. Entender lo que estoy haciendo. Si usted lo entiende, usted lo hace. Si usted no lo entiende, va a ser muy difícil de decirte, Graciela, vamos a hacer ejercicio. Es un obstáculo. Incluso yo he sido deportista toda mi vida. Me encanta bootcamps, me encanta la bicicleta y a veces me siento bajoneada. Y si no tengo a alguien al lado, eso realmente te motiva, te ayuda. Yo pienso, pero sí tiene que venir de adentro. Hoy yo voy a caminar aunque sea 20 minutos o 30 minutos. Hay personas también, agregando algo más sobre eso, hay personas que te dicen, no tengo tiempo. Sí, eso es. Y yo a veces cuando estoy dando una clase y la persona les voy a mostrar en cámara un ejercicio muy sencillo que no tengo tiempo. A ver, cuenta, 5 segundos. Hago mi movimiento y ahí mismo bajo y vuelvo a subir otra vez. Y estoy activo y no tengo tiempo. ¿En qué tiempo lo hice? Brevemente. Sí. Conversando excusa. Con ustedes. Es una excusa. Es una excusa siempre. Exacto. Que se pone el problema del tiempo. El tiempo se hace, se busca. Exacto. Así que la motivación es esencial. Y ahora vamos a la tercera pregunta. Yo he bajado de peso gracias al ejercicio. ¿Debo dejar de hacerlo? Para nada. Si usted bajó y logró un objetivo, estar en 180 libras, digamos 130 libras, bajar el porcentaje de grasa, porque la persona se enfoca mucho, y es normal, en el peso. En el peso. Y no en la grasa. Y no en la grasa. Y lo que realmente nos hace daño a nosotros es la grasa. Sí. ¿Ok? Pero basado en la pregunta, si usted está haciendo ejercicio, nota que bajó de peso y esa es la fórmula que usted usó y funcionó, síguelo usando. No abandone. Exacto, para mantenimiento, porque una cosa es bajar de peso y otra es mantenerse. No abandone. Muy diferente. No abandonar. ¿Por qué? Porque dije, bueno, ya llegué al claro. objetivo. Ahora me paro al chicharrón. Y ahí digo, bueno, a comer helado por la noche, 3 bolas de helado, exacto. Porque ya yo bajé de peso. Exacto. Eso en poco tiempo se va a revertir y va a ver el efecto de rebote otra vez. Va a volver a aumentar de peso. Y te van a decir, ¿qué pasó que aumentaste de peso? Dejé de hacer ejercicio. Sí, no, eso es fatal. O sea, que es importante nutrirse, pero también hacer ejercicio. Es una combinación de las dos cosas. El mantenimiento. ¿Ok? Y ustedes en casa, si tienen alguna pregunta, un miedo, desean mejorar algo, llamen ya y participen. Queremos saber la opinión de ustedes. Ya volvemos. Mejor con Dios.
Aquí tenemos a Dunia Grijalva, presidenta de la Florida de Devoted Health. Bienvenida. Hola, Graciela, mucho gusto. Gracias. Gracias a ti. ¿Qué nos puede contar acerca de Devoted Health? Pues en Devoted Health tenemos la misión de hacer que la atención médica sea mucho mejor para las personas de la tercera edad. Ofrecemos planes Medicare Advantage que son económicos, fáciles de usar y llenos de extra para ayudarles a sentirse de lo mejor. ¿Y qué tipo de beneficios puede esperar una persona de Medicare Advantage de Devoted Health? Ofrecemos muchos tipos de planes, pero hoy me gustaría hablar de nuestro plan dual, el Dual Special Needs Plan. Este plan es para todos los que tengan Medicare y Medicaid. Usted tiene un plan para todas sus necesidades y es posible que pueda obtener beneficios extra que no obtendría con otros planes Medicare, como medicamentos con receta desde $0, $75 al mes para gastar en alimentos saludables si tiene una condición que califica y atención dental. Y nuestros planes comienzan desde $0 al mes. Incluyen el apoyo de nuestro increíble equipo de atención al cliente. Y aunque mucha gente no piensa que el servicio al cliente es un beneficio, nosotros sí. Nuestro equipo puede ayudar con todas sus necesidades y se encuentran aquí en los Estados Unidos. Así que llámenos y descubra lo rápido que respondemos el teléfono. Muy bien. ¿Y cuándo las personas pueden inscribirse al plan dual de Medicare y Medicaid? Bueno, pues si tienen Medicare y Medicaid, pudiera inscribirse ahora mismo. Llámenos al 1-800-286-1505 para ver si es elegible. Muy bien. ¿Y algo que te gustaría agregar? Sí, Graciela, muchas gracias. Aquí en Devoted Health queremos hacer que su atención sea más fácil, más económica y mucho más personal. Así que llámenos para conocer más. No hay obligación de inscribirse en un plan cuando nos llama y estamos aquí para ayudarle. Una vez más, muchas gracias. Fue un placer estar contigo hoy. Bueno, gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, y con ustedes ya volvemos con mucho más. Con buena salud, todos sonríen. Hijos, nietos, amistades. Un corazón saludable se refleja en los rostros de toda la familia. Por eso, Cano Health, el proveedor de salud líder en los Estados Unidos, presenta Corazón Sano por Dr. Juan, con un programa preventivo creado para que todos vivan mucho más y mejor. Hola, soy el Dr. Juan. Las enfermedades cardiovasculares se conocen como el enemigo silencioso. Es por eso que hay que detectarlas a tiempo. Te invito a que seas parte de nuestro programa Corazón Sano por Dr. Juan. ¿Qué espera? Marque el número que aparece en pantalla y nuestros expertos le abrirán las puertas de los mejores tratamientos que la ciencia puede ofrecer. Tenemos transporte disponible y los servicios médicos más avanzados a su alcance. Porque usted y su familia merecen lo mejor. Cuando somos niños, nuestros padres toman las mejores decisiones por nosotros. Cuando somos adultos, es un privilegio ver que la salud de nuestro ser querido está en buenas manos y que cuentan con una atención médica personalizada y de calidad. Gracias por elegirnos. Cano Health es sin duda su mejor decisión. Vivirás mejor con Cano. Y muchísimas gracias por compartir otro programa maravilloso, Mi Abuelo Fit, con nuestro Abuelo Fit. Muchísimas gracias, don Osvaldo. Un placer tenerme aquí. ¿Cómo la pasó? Demasiado bien. Muy bien, y nosotros aprendiendo cada vez más. Y ustedes en casa, queremos saber, queremos acercarnos a ustedes. Llamen, pregunten, participen, que aquí tenemos todas las respuestas. Nos vemos entonces la próxima semana. Un beso.